último traslado, cuántas cosas han pasado. Parece mentira que 7 años se fueran, se lo llevaron los vientos, se fueron la primavera, volando pasaba el tiempo. 7 años, Dios mío, y aquí me tiene el Rocío, porque ha llegado la hora de que me encuentre contigo cuando salga de Pastora. 7 años, toda una vida, cuántas cosas han cambiado. Visitamos un lugar hasta nuestro pueblo, Tello de Eslava, Plaza de Andalucía. Realmente estamos recorriendo con nuestras cámaras todas las calles, pero hoy nos detenemos aquí, en la Plaza Andalucía, una plaza muy frecuentada, llena de gente, muchas flores y, miren, un nuevo estreno que tiene nuestro pueblo de Almonte, un nuevo arco. Juan Manuel, cuéntanos acerca de este estreno y de por qué ha nacido. Sí, buenas noches a todos los que nos ven por televisión. Esto sale la idea de, en un principio, porque el arco que teníamos, la última avenida, en la ida, mejor dicho, por actos vandálicos lo quemaron. A raíz de ahí, pues me pongo en marcha con una idea muy ilusionante, pero sí quería siempre desde el punto de vista de garantizar la seguridad y pensé de hacerle ya un proyecto y crear un nuevo arco con todas las condiciones de seguridad que podíamos ofrecer dentro de una normativa. Ha transcurrido prácticamente algo más de 2 años, muy duro, de mucho sacrificio, porque esto es costoso. Al final los costes de este arco ha sido gracias aquí a la vecindad, que han colaborado, y muchas empresas también que he conseguido de atraerla a hacer unas ayudas. Y bueno, a partir de ahí este proyecto se pone en marcha. Se hace un boceto y sobre ese boceto se lo presento a los vecinos en varias reuniones que ya he tenido con ellos, y en todo momento he mantenido informado a todo el mundo cómo se iba transcurriendo este ilusionante proyecto. A partir de ahí, pues hay cambios del boceto, se hace una serie de mejoras, unos cambios, adaptándose mejor a lo que es la zona, a la calle, al espacio. Y a partir de este momento, pues hoy disfrutamos de una obra magnífica, como estamos viendo a nuestras espaldas. Ya te digo, con mucho sacrificio, pero bueno, el sacrificio lo hacemos por ella, por la Virgen de Rocío, que todos los almonteños pues nos volcamos, ¿no? Entiendo entonces, Juan Manuel, que este arco ha nacido de una idea tuya, es decir, que la has diseñado tú. A ver, el arco, la idea de crear el arco nuevo es que no teníamos, y la idea fue crear un arco nuevo. El diseño lo hace José Joaquín Núñez, que hermano de Manoli, que vive aquí en la esquina de donde está el arco ubicado. Uh-huh. Este hombre se dedica a esto, es profesor de arte. Y este hombre, pues, es que nos trae ese boceto. Él nos trae el boceto, diseño una parte suya, como las columnas, capiteles. Y nosotros lo que hemos hecho, yo lo que he intentado hacer es adaptarlo al espacio. Hemos hecho modificaciones en el boceto, en fin, que ha sido algo compartido de diseño entre los dos. Aparte de todo esto, yo lo que he querido ya es dejar crear una obra para mucho tiempo, para largo plazo. ¿Qué materiales tienes este arco? ¿En qué se diferencia otros arcos de otras calles? Pues la diferencia de este arco con otros arcos de otras calles, que todos son magníficos, son arcos todos muy bonitos, muy creativos. Y la diferencia de este arco con los demás, pues que este arco se ha utilizado en unos materiales dentro de una normativa, que pues es también la madera, pero la madera pues sería otro volumen que determinaría la parte técnica, el colegio de arquitectos. Estos materiales concretamente se ha hecho una cimentación antivuelco, para que el arco efímero no tendría una sostenibilidad si no tuviéramos una buena cimentación antivuelco, como he mencionado, y se utiliza una estructura metálica. En su interior, dentro hay un esqueleto metálico.
con lo cual ya sí busqué este tipo de ornamento que mejor se adaptaran a la cubrición, digamos, de ese esqueletaje, ¿no? Encontré estos ornamentos, es un material que es muy fácil de reparar, es muy fácil de trabajarlo, aunque ha tenido su inconveniente por el ensamblaje, las mediciones, en fin, los planos los hemos llevado a sitio. Esto es polietileno obstruido y polímero. Lo que son los capiteles están construidos en polímero. ¿Cuánto habéis tenido que invertir cada vecino, cada vecina de esta zona de Yugoslava? Me consta que, a ver si me equivoco, si no me corriges, las casas, todos los vecinos habéis tenido que poner hasta 100 euros para poder hacer este arco, ¿ha sido así? Sí, mira, aquí llevamos pagando durante algo más de 2 años 6 euros por casa, 6 euros, una cota que nos pusimos a 6 euros, porque es que no teníamos nada, no había ni un euro, no había nada. Aquí empieza todo hace un poco más de 2 años, como he mencionado, y me puse las pilas, reuní a la gente para que la Virgen se venía, estaba el evento encima y no había nada. Se paga una cuota de 6 euros, pero no ha dado lo suficiente recurso económico para poder llevar a cabo esta obra. Es una obra costosa, empieza de cero. Y hicimos una aportación, le hice una última reunión, hicimos una aportación en consenso, una aportación de 100 euros por casa, ¿vale? En coste económico, bueno, hay gente que ha hecho también su aportación extraordinaria, como empresas de aquí de Almonte, incluso Mercadona también pataleé mucho con ellos y han aportado. Sí, me reuní con una responsable de Mercadona, la pude traer aquí para explicarle de qué iba el evento y han colaborado. Yo por mi parte, mi colaboración, pues yo he perdido la cuenta, porque en tiempo, en parte económica, vehículo, teléfono, son muchas cosas que muchas veces el trabajo que hay detrás de esto no se ve, de gestión. Muchas veces ha tenido que ir a donde se estaba haciendo los ornamentos, en fin, que es mucho trabajo dedicado atrás. Por supuesto, hay una persona que me ha ayudado muchísimo, ha estado en todo momento conmigo, que es mi amigo Antonio Martín Domínguez. Es el delineante que me ha ayudado y que ha hecho posible esta realidad. Y la arquitecta es Blanca Martínez Pérez, que también ha colaborado bastante conmigo en este trabajo. No es solamente cuando te encuentras con un boceto, es un dibujito en un papel, pero todo esto hay que transmitirlo a la realidad, a una escala, dimensionarlo y ponerlo en la realidad, que es la que estamos viendo, y en su práctica, ¿no? Eso, mucha gente puede pensar que los trabajos, cuando están hechos, realizados, pues son sencillos. Nada es sencillo, todo tiene muchas horas, pero lo más bonito de este proyecto es la ilusión con la que trabaja con mucha ilusión, algo que queremos hacer por nuestro pueblo, por nuestra gente, y por supuesto la gran protagonista de todo esto es la Virgen de Rocío, que estamos ansiosos para que esté ya aquí. Que pase, ¿no? Para que llegue por aquí, pase la Virgen por aquí. Bueno, ¿la habéis bautizado? ¿Le habéis puesto algún nombre al arco? ¿O es el arco de Tello de Slava? ¿Y qué decirle a los vecinos? Vamos a aprovechar que nos ha solicitado que la televisión municipal queda grabado todas estas emociones, todos estos sentimientos. Hemos conocido la historia de este arco. ¿Qué decirle a los vecinos? No sé si quieres aprovechar esa oportunidad. Sí, decirle a los vecinos, bueno, bautizado el arco, este arco se reconoce como el arco del Pastorcito, el antiguo arco. Yo le he mencionado en el proyecto, aparece como arco Plaza Andalucía y Tello de Slava. Y decirle a los vecinos que todo esto se ha hecho porque quiero a mi pueblo, porque estaré siempre a la altura. Y sé que mi pueblo se merece esto y mucho más. Y la verdad que el hacer una obra así, para que todo el pueblo lo disfrute, pues a mí me ha dado mucha satisfacción y me da mucho orgullo de que hemos podido llevar a cabo esta obra.
Sí, por supuesto que ya también la gente pues debería participar un poco más en el tema, porque vemos mucha gente también aquí trabajando el día a día para esto, lo que he mencionado, ¿no? Por mi pueblo, por mi gente y porque la tradición siga, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias también por cortarnos en este tiempo ese esfuerzo, ese trabajo en silencio que se hace. Muchísimas gracias y bueno, por también hacernos partícipes de esta inauguración, porque Almonte se está inaugurando cada día, Almonte se está estrenando cada día. Conocemos ahora un Almonte distinto, lleno de flores blancas, de ornamentos que invocan a la espiritualidad. Y gracias también a este tiempo podremos contar a los vecinos por qué este arco ha llegado aquí. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Pegote aquí, mira.